estamos 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 de eh, no, está lindo esto de haber cortado porque dio como es como que te vas de vacaciones y de repente no es que te quedas un par de días más sino que te dan como un voucher como para <risa> <risa> tres semanas después volver al lugar viste suponiendo le estoy hablando a Sophie Cornell no que estamos acá este, eh, suponiendo, obviamente, que esto son unas vacaciones, que es un viaje, cuando uno podría pensarlo al revés, es un curso, algo serio, pero está bueno porque uno pensaba que la cosa iba a terminar y, y de repente duró un poco más. Hay, hay un famoso, te cuento, Sophie Cornell y buenas noches a todos los participantes, noches. los estudiantes, la gente de todos lados. Hay un famoso partido de fútbol que no me acuerdo ahora bien, que es un partido de fútbol. Que en un momento estaba terminando, tenían que tirar un penal y nunca lo tiraron. Y el penal lo tiraron 40 años después. ¿En serio? Te lo juro, te lo juro. Estoy googleando ya. googleando porque es el, 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 el partido de fútbol que nunca terminó, el penal más largo de la historia, algo así. Que no sé si no coincidió con la guerra del fútbol, este famoso episodio trágico, este que tuvo en velo a, creo que El Salvador y Honduras, si no recuerdo mal. Pero bueno, ¿estás encontrando algo? No, no, no. No, no bueno. Está costando. <laughs> hay un penal que no se tiró este, y bueno, no importa. Esto no es lo mismo porque acá pasaron solo tres semanas. Tal cual. Y, y acá estamos, para cerrar este curso, <laughs> hay gente que se inscribió a esta clase sola pero la mayoría están haciendo el curso entero y, y terminamos en realidad por donde deberíamos haber empezado, este, casi, digamos, este, cronológicamente, ¿no? porque aunque el arranque fue con filosofía y religión, en, en las tesis más eh, tradicionales que explican el origen de la filosofía, la primera eh, escisión, separación que la filosofía realiza es con la mitología. O sea, hablamos de eh, una narrativa como la mitológica que es muy afina a la filosofía, no solo en términos históricos, sino también en términos, digamos, este, categóricos o conceptuales. Hay mucho mito en la filosofía, porque muchas veces el discurso filosófico utiliza la figura retórica del mito para provocar reflexión. ¿no? Este, en vez de ser este, eh, categórica en sus eh, formulaciones, depende mucho del tipo de filosofía de, de, de que se trate, a veces se utiliza la alegoría, el mito, como una figura retórica, literaria, que lo que está buscando es que el que escucha, el, el que conversa, abra, expanda un poco la imaginación y asocie libremente a partir de esas estructuras narrativas que básicamente no son cerradas, ¿no? Porque en, en, en los mitos lo que hay siempre es como una especie de señal o de mensaje que queda liberado a la interpretación subjetiva, ¿no? Más allá de que obviamente hay lecturas muy este, canónicas de los mitos, que uno no, no, no puede encontrarle otra vuelta cuando quiere interpretar lo que el mito está este, connotando, parecería haber consenso. Sin embargo, este, más allá de los consensos interpretativos, a veces toca fibras que uno no, no elige, inesperadas, ¿no? Eh, imprevisibles. Hacia qué lugar el mito muchas veces nos arroja. Hoy vamos a hablar de algunos mitos. Ahora vuelvo con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero digamos, este, quiero dar este ejemplo. Eh, vamos a trabajar muchos mitos, entre ellos el mito del Minotauro, por ejemplo. Y lo estuve preparando para esta clase y me remití otra cosa de la que tradicionalmente en mi biografía me había remitido. Digo, un mismo mito, como un mismo poema, como una misma canción, una misma película, <coughs> leída o escuchada en momentos distintos, provoca recepciones diferentes. ¿no? Entonces, este, el Minotauro de repente me, me reconcilió con, al, con, con cuestiones de mi identidad que en los momentos previos, perdón, con cuestiones, decía, me atraganté cuestiones de mi identidad que en otro momento de, de mi vida no me había pasado, ¿no? no me había llevado para ahí. ¿Por qué? Porque uno en su vida va mutando, va cambiando, y entonces de repente hay este, ideas, mensajes, que nunca son mensajes intencionales, pero que te provocan, te remiten a situaciones que uno está viviendo. ¿no? Ese Minotauro con el que hoy me identifico no tiene nada que ver con el que me identificaba cuando tenía 18 años. ¿Sí? incluso les diría que no sé con qué parte del relato del minotauro me identifico más hoy, no si no soy siempre pensé me pensé el minotauro, ahora cada vez me pienso más en eh, a, a mí me identifico más con Minos, que es el, 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 el padre del minotauro, uno de los grandes responsables de todo lo que sucede en este mito trágico que termina obviamente con la muerte de la bestia no que ya ya lo vamos a ver. Eh, vuelvo al inicio digo es originario porque además del mito como figura retórica como figura literaria como relato literario al que la filosofía digamos va a buscar y utiliza distintos autores para intentar explicar sus ideas con toda una discusión, gente, rutilante acerca del uso del mito como recurso pedagógico válido. Ni hablar que en la época en la que la mitología griega era, de algún modo, el, el, la coiné, ¿no? Digo, el, el lugar común de la época, el, el, el mito era no solo la religión de los griegos, sino, digamos, este, desde su vertiente religiosa eh, y teocrática, el mito resultaba también fuente de legalidad de muchas decisiones que se tomaban en términos de jurisprudencia en la época griega. O sea, en muchos de estos mitos se basaban decisiones que la justicia tomaba este, en, en relación a la vida cotidiana del mundo griego. Entonces. Este, en esa época, en esa primera época, donde eh, el mito tenía una función ordenadora, donde era no un discurso retórico, sino casi, digamos, un paradigma al interior del cual este, se ordenaba la vida cotidiana de ese mundo griego, ya en ese momento hay muchos cuestionamientos a ese lugar de la mitología. De hecho, los primeros filósofos ambiguamente toman cuestiones del mito y se pelean contra el mito. Es famoso, por ejemplo, Platón, es un pensador que vive en una época donde todavía la mitología regía en términos de religión legal, ¿no? en términos de institución ordenadora. Y Platón tiene esa ambivalencia, utiliza muchísimos mitos en sus libros. Este, tal vez el mito más conocido, Sophie, es la alegoría de la caverna, que, que no era un mito, digamos, ahí sí el mito se vuelve eh, alegoría, un, un, en realidad un relato, que no es que era un relato este, en, eh, que los griegos de la época tomaban como propio, sino que de, de algún modo lo que hace Platón es tomar la estructura narrativa del mito, para utilizarla en su escrito como este, un recurso literario. ¿no? Eh, pero digo, le da lugar al mito, este, la mayoría de sus libros este, lo tienen, eh, y sin embargo en La República, el libro donde Platón trabaja la cuestión de la justicia, la cuestión del Estado, es muy crítico con el efecto nocivo que los mitos, ahora sí como dispositivos, digamos, públicos, ordenatorios de la vida griega, lo nocivo que resultaba el mito para el ciudadano común. De hecho, es muy famoso, La República es un libro interesantísimo para leer, tiene mil variables, la alegoría de la caverna entera está en la República, este, su crítica a la democracia, este, el origen de la polis los distintos, bueno, hay un montón de, de, de situaciones, toda la discusión sobre la justicia que está en el libro 1, pero en el libro 10 ejerce ahí Platón una crítica radical a los poetas, ¿no? Se lo conoce en general el libro 10 de la República como, este, eh, hay que matar a todos los poetas, ¿no? Maten a, a los poetas, pero sobre todo porque visualiza Platón que el poeta... En su insistencia por la pervivencia del mito y sus efectos sobre la psiquis de la gente, este, increíble, ¿no? Cuando uno ve esto, el, el, el poeta, como responsable de la vigencia del mito, confunde a la gente, ¿no? Porque el mito, como llega desde un lugar más emo emocional, desde un lugar más corporal diríamos, porque estremece ¿no? porque provoca digamos una reacción en el cuerpo, no solo en, 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 en lo analítico y mental de la racionalidad se vuelve peligroso. ¿no? casi es muy interesante eh, esa comparación que podemos hacer hoy con el mundo de la publicidad, con el mundo de la, de, de, de la construcción de imágenes, ¿no? de, de cómo la política hoy este, también busca entrar por la emoción. Muchas de, de, de las críticas que se puede hacer hoy al, a la marketinización y espectacularización de la política ya están presentes ahí en, ese, en esos últimos tres capítulos, 8, ¿sí? 9 y 10 de La República, donde... Este, Repito, entre otras cosas, después de haber utilizado muchos mitos más como figuras retóricas que como otra cosa, al final Platón se la agarra con el mito y lo responsabiliza de ser, este, diríamos, en, en un lenguaje moderno, diríamos, de ser populista, ¿no? de, de ser el mito y la construcción de esas narrativas. Formas que no permiten que la racionalidad del ciudadano, ciudadano en griego se dice político, ¿no? Porque polis es ciudad, o sea, que la racionalidad del ser político del ciudadano este, pueda ejercerse sin ningún tipo de condicionamiento. Que también es todo un ideal, ¿no? Eh, pensar a la política, lo vimos la clase pasada, este, exenta de emoción, también es toda una decisión emocional. ¿no? Este, ni hablar al respecto. Bueno, eh, ustedes saben que ah, decía que los filósofos tienen como posturas muy divergentes. Aristóteles es completamente antimitológico. Quiere que la mitología no salpique para nada ninguno de los argumentos racionales propios del modo de hacer filosofía este, que él defiende. Este, todos los que piensan a la filosofía como producción de ideas que lo que va buscando es ir disolviendo las confusiones, las ambigüedades, e ir casi lógicamente este, comprendiendo la forma en que se argumenta. Obviamente todos esos, este, todo ese modo de pensar la filosofía se va a pelear con este, el, 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 la influencia que el mito que no es este, justificado, que no es racionalmente fundamentado, que supone un tipo de creencia casi estrambótica, estrafalaria, este, ligada hasta la superchería. ¿no? Este, obviamente va a haber una pelea contra eso. Eh, toda la filosofía que va naciendo en Grecia es una filosofía que se va distinguiendo del mito. ¿Te gusta esto? Me encanta. Se va este, distinguiendo del mito, pero como suele suceder cuando alguien se quiere diferenciar de otra cosa, está muy munido, está muy contaminado, ¿no? muy atravesado por aquello mismo de lo que se quiere diferenciar. Este, es muy famosa la tesis que dice que la filosofía nace del pasaje del mito al logos. Esta, si no lo estudiaron, este, es una de las famosas tesis que, digamos, que, con la cual se empieza a estudiar filosofía, ¿no? donde logos es un concepto que remite a la, la lógica, este es el peor marcador del mundo, lo sacamos, este, logos sería en este caso racionalidad, ¿no? y el mito... Este, que en griego significa cuento, mito, con lo cual aparece obviamente como este conjunto de relatos eh, poblado de divinidades. La mitología ¿sí? es antes que nada una época en la cual el politeísmo griego, como dije al principio, inundaba la realidad de la época. Entonces, estos relatos, cuyos protagonistas son las deidades, no eran relatos que uno contaba, como quien cuenta, no sé, un chiste o cuenta una historia, sino que esos relatos eran el marco conceptual al interior del cual se vivía en ese tiempo y se creía que esos relatos describían la realidad en la que vivían. Entonces se. se se suponía que los protagonistas de estos relatos míticos o mitológicos, de estos textos, y, y antes de ser textos de, estas, este, de estos relatos orales que van transmitiéndose ¿sí? de generación en generación, esos protagonistas que son las divinidades, y acá viene como la típica pregunta: ¿existían realmente? Digo, con la misma. Fuerza con la que uno puede decir que existe o existió o ex, no sé Dios. ¿no? Este, bueno, Vieron que uno suele muchas veces comparar a la, milo, a la milotogía? Mirá cómo estoy a la mitología con la religión. Eh, y es interesante porque ahí se arma como un trío. Ahora vuelvo al, a este pasaje, a, anticipo la hipótesis. El pasaje del mito al logos es discutible. La, la, la lectura oficial dice que los griegos venían de creer en mitos y con el nacimiento de la filosofía le dan lugar a logos. O sea, el logos reemplaza al mito. El logos que es la razón y una filosofía que defiende el uso de la razón por sobre todas las cosas, se saca de encima los vestigios mitológicos que engañan y confunden. Platón diciendo los poetas mi mitológicos confunden a la, a la gente. Entonces, la filosofía supone liberación, emancipación de esas cadenas mitológicas que básicamente, sí, perdona el desorden, pero me parece venir por ahí que básicamente las cadenas mitológicas producen lo que se conoce como el mundo de la tragedia tragedia en el sentido más cotidiano como lo usamos que tiene que ver con la fatalidad de las eh, la fatalidad de los hechos la tragedia del mundo mítico implica que muchas de las de los efectos que los seres humanos vivimos en nuestra subjetividad e incluso en lo que nos sucede cotidianamente, no depende de nosotros. Entonces, hay mucha, digamos, eh, justificación y explicación de los fenómenos, de los acontecimientos de nuestra existencia, internos y externos, en la fatalidad trágica. De situaciones que nos exceden y que tienen que ver con divinidades. Antes hablé del Minotauro, otro mito que, si hay tiempo, voy a contar es el de la manzana de la discordia, donde básicamente la guerra más importante, que es la guerra de Troya, la guerra mitológica de la antigüedad, que se lleva puesto a, mill a millones, bueno, a miles de personas, no tienen que ver con decisiones personales, sino con una lucha entre divinidades. Este es el tema de la tragedia griega, que, que en realidad, al estar el mundo poblado de dioses que dominan y definen en sus decisiones nuestra performance, ¿no?, nuestra suerte o verdad, entonces no depende de uno lo que nos sucede, sino depende, estamos como librados, como en un juego de marionetas, a lo que sucede entre los dioses, ¿no?, un, un Dios entristece y entonces llueve. Esta idea. Y uno se tiene que comer la lluvia o, o no, o disfrutarla, básicamente no porque este, eh, dependa de uno, sino porque un Dios entristeció. Interesante, porque en realidad nadie maneja la lluvia tampoco. Digo, interesante porque, digamos, uno piensa que con la ciencia tiene una mayor manipulación sobre la realidad que la tiene, pero hasta ahí también. Si se entendió esto, y, y me sirve el puente, porque, digo, hay tres, tres elementos acá que son, el, tres discursos que son el mito, la ciencia y la religión. Donde en general nosotros asociamos mito, a religión, porque los, los diferenciamos de la ciencia y, por ende, de la filosofía, como si fuese la ciencia y la filosofía, en este caso juntas, un discurso racional que busca la comprobación de sus afirmaciones, mientras la religión y el mito permanecen en la esfera de la creencia. Mucho para decir. ¿No hay creencia en la ciencia? No hay creencia en la filosofía. ¿Qué significa creencia? Porque no toda creencia es dogmática tampoco. Digo, este, esta especie de separación taxativa entre el mito y el logos es como mínimo discutible. Hay mucho mito en el logos y hay mucho logos en el mito. Lo vamos a explicar en un rato pero este, el, el mito no es un conjunto anárquico y desordenado de relatos y creencias, sino que esos relatos y esas creencias tienen un orden e incluso un orden lógico. Y al revés, vale la pena siempre discutir hasta qué punto el logos supone una convicción, no sé si dogmática, pero por lo menos una creencia. Hay una confianza que es un tipo de fe o de creencia en lo que nuestra mente discierne. Digo, y no quiero ponerme muy abstracto, como mínimo tenemos que confiar y dar por supuesto que hay una correspondencia entre lo que pensamos y lo que es que cuando nuestra mente, no es la famosa hipótesis del genio maligno de Descartes, cuando Descartes dice, o sea, vamos a fondo con la duda, cuando uno realmente piensa, supone que su pensamiento tiene una correspondencia como mínimo lineal con la realidad, pero todo lo que pensamos podría no tener nada que ver con lo que es. ¿Quién dice? que nuestro pensamiento expresa la verdad de las cosas, accede a la verdad de las cosas. Y si pensar fuese un castigo, pero en términos ontológicos, o sea que cuando pensamos la cagamos y nos alejamos de lo que la realidad es, o cuando pensamos lo que hacemos es encorsetar a la realidad y adecuarla a lo que nuestro pensamiento con sus estructuras... Previamente de línea o define, ojo con pensar tan naturalmente que lo que pensamos remite a lo que es. ¿no? El mejor ejemplo lo vemos con los sentidos. Este, uno ve, ahora me están viendo ustedes, ¿eh? yo los veo, yo veo una cámara, y uno cuando ve cree que lo que ve es lo que es, porque uno confía en el poder del ojo que habilita la supuesta transparencia de la mirada. Ahora, hay que confiar que este organito de mierda, que es un ojo, que es una caquita, porque además es frágil, precario, chiquito, que por este organito, que aparte es viscoso, feo, oloroso, que está unido al resto del cuerpo por unos nervios que son tipo y se sale por medio del ojo es increíble que los humanos creamos que vemos las cosas tal como son increíble digo tomen ese ejemplo donde se ve lo lo lo, lo absolutamente absurdo de confiar que el ojo ve las cosas tal como son y piensen en vez del ojo en el cerebro y pensemos que increíblemente también suponemos que lo que produce nuestro cerebro de conocimiento suponemos que coincide con lo que es. Cerebro, boludo, un cerebro que es un, un, otro, otra viscosidad de un kilo cuatrocientos que es este, parece un flan, una molleja, un asco. Y uno confía en el poder de ese cerebro y, y es más, con ese cerebro estamos en este momento debatiendo todas estas boludeces y creyendo que tenemos la capacidad supina de alcanzar la verdad del mundo. ¿no? Yo creo que si hay un dios, o unos demonios, o unos angelitos, se cagan de risa todo el tiempo de estos seres este, soberbios que somos los humanos. Algo que los mitos definen muy bien. Bueno, en el inicio, el pasaje del mito al lobos es un pasaje discutible, pero es cierto que un día llega Tales de Mileto y parece, según cuenta Aristóteles en la metafísica, que deja de pensar en términos mitológicos, se hace una pregunta que el mito no se hace, que es la pregunta acerca del porqué de todas las cosas, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Y Tales dice el agua. Y cuando dice el agua, no dice Poseidón, que es el dios del, del agua, del océano. Si hubiera dicho Poseidón, sigue en el mito. No hubiera dicho Poseidón porque la pregunta ya obliga a otro tipo de respuesta. ¿De dónde provenimos? ¿Quién es el padre de todo? Él dice Poseidón. Pero si te preguntas cuál es el principio de todas las cosas, ya la pregunta delinea una búsqueda más bien conceptual y natural. Saben que Nietzsche, de, creo que lo nombrábamos en alguna clase, Sophie, Nietzsche dice que la pregunta de Tales fue genial y su respuesta fue estúpida. Porque decir que el agua es el origen de todas las cosas, dice Nietzsche, es una pelotudez, para mí no es tan pelotudez, pero que la pregunta fue brillante. ¿no? porque cambió, generó un, una revolución en la manera de pensar. Hay mucha discusión, saben que de tales no quedó nada escrito, solo seis fragmentos eh, de los y muchos relatos que de, de tales como que nada, como que predijo un eclipse. ¿Sabías que no. se dijo de tales que predijo un eclipse? ¿Sabes qué día ocurrió ese eclipse? No. El 26 de mayo del 585 a.C. El eclipse que predijo Tales, según la cronología de los calendarios modernos. O sea, sucedió. En sucedió esa fecha. en esa fecha el eclipse que Tales predijo. Y por eso en algunos lugares se conmemora, no en todos, el 26 de mayo, el día de la filosofía. Y te cuento algo. Ah, era un grosso. Sí. ¿Quién? Tales. Tales. Sí, igual. O sea, Nietzsche lo rebardió. No, no sé si lo bardeó, porque al decir que la pregunta era buena, tiene como. Pero, sabes qué día defendí yo mi tesis de licenciatura? 26 de mayo. No. Pero no sabía. Y ¿Te terminé. 10. Exacto. Terminé y. Y, 26, y, era, y dije, es el día de la filosofía. el día del eclipse. No puedo creer. Bueno, ese juego, esto de, de, de mezclar ahí, digamos, este, concomitancias inesperadas, hace mucho también al, al mundo del mito. Tales parece que lo que dijo, no es que hay un fragmento que dice, Tales dijo que el agua es el origen primero y material de todas las cosas, sino que hay un fragmento donde parece que Tales dijo, el mundo es como un leño que flota sobre el agua. Y de ahí Aristóteles dijo, Aristóteles quería encontrar que hubo un tales que fue el primero, porque Aristóteles hace como una prehistoria de su propia filosofía y está buscando gente que se empiece a pelear con el mito. Digo esto porque la, la, la frontera entre el mito y el logos es difusa, aunque hay una intención de parte de la filosofía oficial de marcar que los griegos eran unos pelotudos que creían en los mitos y que en un momento apareció tales como una especie de superhéroe el chapulín colorado que empieza a pensar diferente y a partir de tales todos sus discípulos Anaxímenes que dice el agua no el aire, Anaximandro que dice no lo indefinido, este Heráclito que habla del cambio y del fuego Empiezan todos, Pitágoras que dice, son los números, aquellos que conforman la realidad última de las cosas, pero ya nadie está diciendo, che, ¿de dónde viene el mundo? No sé, preguntale a Zeus y su pelea con Hera, su esposa, sus amantes y todos esos tipos de, este, de, de respuestas más bien mitológicas. Ahora, fíjense que la mitología, básicamente, no es una... Eh, voy a conflictuar esto. La mitología no es una respuesta a la pregunta por el origen. No es tipo, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Zeus. No. No. O sea, la, y en esto tiene razón Nietzsche, vos que lo guardiabas a Nietzsche, porque Nietzsche lo que ve ahí es que lo distintivo del nacimiento de la filosofía no es el logos, sino el tipo de pregunta que se hace. No es tanto la respuesta como el tipo de o se empiezan a hacer un tipo de pregunta inquisitiva que lo que está buscando es entender sí, digamos, este es entender desde lo lógico, incluso desde cierta economía del pensamiento, un principio unificador. Hay como una idea de querer pensar al mundo como una maquinaria, como una estructura donde toda, todo puede ser derivado, como una geometría de la realidad. La pregunta busca eso. Y el mundo del mito no contesta eso, pero porque no se hace esa pregunta. Y acá viene la clave: ¿los dioses vivían en el Olimpo? Sí. Pero los dioses convivían con nosotros. Digo, si hoy fuese el mundo de la mitología griega, y por eso me parece clave este trío, no asociamos al mito con la religión, porque la religión bíblica postula un mundo trascendente para lo divino. En cambio, la mitología no es trascendente. La mitología es parte del mundo en el que vivimos. Es más inmanente que trascendente. O sea, en el mundo de la religión judeocristiana, sobre todo el mundo de la religión judeocristiana, una vez helenizada, ¿no? el cristianismo ya de por sí es un acontecimiento helénico, ya es de por sí filosóficamente griego. El judaísmo, que en su este, antiguo testamento, tiene todavía la pervivencia, muy, este, eh, la, la, la pervivencia muy predominante de los mitos. El Génesis, el Éxodo, los dos primeros libros de la Biblia están llenos de mitos. El diluvio, ¿se acuerdan? El arca de Noé, la torre de Babel, Abraham que pasa por dos millones de mitos, Isaac, el sacrificio de, 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 del hijo. Pero todo Moisés saliendo, el, el, el agua, el mar que se abre, las diez plagas, son todos mitos. Después se va constituyendo esta idea de la religión como la de un Dios que está en otro lado y hay un dualismo, hay un corte entre el mundo trascendente y este valle de lágrimas que es una mierda atómica y de la que uno tiene que sacarse de encima el cuerpo, la materialidad para ir a vivir feliz en ese otro mundo. El mundo griego no era así, hay un continuo. No es que el Olimpo, el Olimpo no corresponde al, al, al cielo de Dios, donde nos está esperando con Jesús y el Espíritu Santo. Hay una continuidad, los dioses están acá rompiendo las pelotas, es más, nos atraviesan todo el tiempo, ese es el efecto del mito. Por ejemplo, Sofi tiene sueño ahora. Tiene hambre. Sí, eso sí. Tiene hambre, Sofi. Sueño Sophie? no. Sueño no, tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre? ¿Por qué tiene hambre? Porque la diosa Limos. ¿La conoces? No. En romano, fames. De ahí viene fame, que es. Famélico. Sí, famélico. Hambre. La H es siempre una derivación de la F latina. Limos, la diosa del hambre, está molestándote. Ok. O sea, no es porque merendé un kiwi. No es porque merendaste <laughs> un kiwi, sino porque hay una diosa, que es Limos, que tiene efecto sobre tu cuerpo. Bien. Limos pasó por vos, te tocó, este, te intervino te mandó una maldición o se metió, como en el caso de Erisictón de Tesalia, ¿te acordás? Ese sí. mito que vamos a, a relatar este viernes, vamos a estar acá en el Conex presencial con Sole Barruti haciendo filosofía para este fin del mundo voy a contar el mito de Erisictón, que es un mito fascinante de un, digamos, rey. Que justamente es atacado por este, la diosa del hambre que decide no salirse nunca de sus entrañas. Y el pobre Erisictón, que de pobre no tiene nada porque era un sátrapa, se la pasa este, en la insatisfacción infinita porque no puede nunca saciar el hambre, porque este, Limos decidió quedarse a vivir adentro de sus entrañas. Pero fíjate, ¿por qué tengo hambre? No hay una explicación, digamos, este, biológica, porque todavía la biología de esa época remitía a otras instancias. Entonces hay una explicación mitológica. En esta idea de que la divinidad tiene efectos directos sobre nuestros temples, sobre nuestras sensaciones, sobre nuestras pasiones. Sobre todo sobre nuestras pasiones. El hambre es una pasión en ese sentido. Porque es algo, digamos, frente a lo cual uno no puede hacer nada. ¿Conoces la palabra pasión? ¿Sos una persona apasionada, Sophie Cornell? Creo que sí. Pasión tiene la raíz de pasividad. Los dos términos vienen del de griego patos. Esta verga que escribí es patos. Ay, patos. De donde viene pasividad o pasión. Porque la idea de ser apasionado es la idea de alguien que en términos pasivos no puede dominarse a sí mismo. Uno es pasivo de la acción de la divinidad. Esto es la clave del mito. La pasividad hace a que, este, justamente, ¿por qué tengo hambre? Porque Limos ingresó en mi cuerpo. Entonces no depende de mí. Soy pasivo. De hecho, las grandes pasiones nosotros todavía las explicamos en términos de pasividad. O sea, no sé, no me puedo, no me puedo dominar a mí mismo. Estoy este, desesperado y enamorado de vos. Apasionadamente enamorado de vos. No puedo conmigo. O sea, así podés, boludo. O sea, es, es como la. la es, es como la justificación. De que en realidad el amor no es efecto ni producto de una decisión que obvio no lo es pero sino más bien es un arrebato apasionado o sea del cual soy pasivo porque conocen el, el, el mito más famoso del enamoramiento cuál es cuál es Sophie, el mito más famoso del enamoramiento el de cupido muy bien ¡Pah! escupido cupido, el dios niño que con su flecha te enamora si te pega el flechazo ¿no? Entonces el flechazo de Cupido es justamente es el mejor ejemplo de la pasividad. vos no elegís de quién te enamoras. Hay una flecha del orto que digamos te posicionó y direccionó tu libido, hacia una persona X que según uno de los mitos, porque otra cosa, no hay un mito, hege, o sea, hay hege, mitos hegemónicos, pero también hay contramitos. El, el mundo mitológico es un mundo donde, por ejemplo, sobre el nacimiento del amor, hay 18 mitos distintos. Es también un campo de batalla entre distintas narrativas. Entonces digo esto porque este, en, en, en el caso del amor se supone ¿no? que ese, ese flechazo condiciona de quién uno se enamora y uno no puede hacer nada frente a eso, solo digamos entregarse al este, flechazo. Y el flechazo te puede poner, digamos, del otro lado, situaciones, digamos, muy inconvenientes, pero esta idea de que uno no elige de que el amor me toma, de que el amor me toma. Esta idea de algo que me toma va totalmente en contra, se darán cuenta, de un pensamiento basado en el logos que tiene que ver con la autonomía de la razón. La autonomía de la razón que tiene efectos directos no solo en lo que pienso, sino en lo que hago, en lo que decido, en el modo en que me ordeno. La diosa Limos me provoca hambre. Cupido me genera que me enamore de alguien. Me toma el flechazo y me enamoro. Me toma, por ejemplo, hay una famosa diosa, Sophie, que es la diosa de la ira. Interesante, ¿no? Porque uno dice, ¿qué hago con mis enojos? Los enojos también son producto de las deidades. Muy loco, ¿no? Porque uno dice, nada, o sea, desenojate. Pero no, y viste que la sensación interna que uno tiene muchas veces tiene que ver con la pérdida de cierta autonomía. A mí me pasa mucho cuando me enojo. Es como que a los tres minutos me desenojo y digo, ¿qué me pasó? Me tomó la ira. ¿Ves rojo? Ves rojo, pero es, es como que te captura algo entonces está bueno porque los griegos esa como disensión del temple la explican por la acción directa de la deidad entonces no es que vos te enojaste es que el enojo te tomó necesitaba ir a tu cuerpo obviamente hay razones pero estás como medio habilitado juan david dice el mito y sus figuras corresponden a realidades psíquicas el mito y sus figuras corresponden a realidades psíquicas, corresponden a temples, pero también corresponden a fenómenos de la naturaleza. O sea, hay distintos mitos que van como este, intentando de algún modo, no solo explicar, que eh, la explicación la, la estamos dando, obviamente, para, para entender, digamos. No es que los mitos no explican, explican, pero tal vez no es el motivo central. El, los motivos centrales del, de los mitos es darle a la realidad cotidiana un sentido. Entonces, hay mucha, eh, mucho de ese sentido, como dice Juan David, se juega en las realidades psíquicas, en los temples, en los estados de ánimo, pero también los mitos digamos, explican digamos, y, y con, construyen el sentido acerca de por qué no sé, hay día y hay noche. ¿no? De, de, de las diferentes situaciones que hacen a la naturaleza de las cosas. Eh, lo, lo que me parece importante es entender que este mundo del mito no sucede escindido de nuestro cotidiano en un mundo otro como después va a constituir la religión, este, sobre todo cristiana, sino que el mito es una presencia viva. Donde esos, esas divinidades este, y sus propias historias son las que nos hacen comprender diferentes este, sensaciones que uno tiene. Por ejemplo, estamos en una clase de filosofía intentando comprender. Vamos abriendo nuestra psiquis al conocimiento. Cuanto más sabemos, más se desestructuran ciertos cimientos. Porque el conocimiento no sólo construye cimientos nuevos, sino que arruina formas del pensamiento en las que uno estaba sumido. Digo, y ese arruinar, esa ruina, ese hacer ruina, duele. No es casualidad que cuando Sócrates define el rol del conocimiento lo define como un parto. Uno pare un saber. Y el parir duele. Digo, cuanto más sabe uno, más de algún modo su espíritu se acrecienta, pero también, digamos, este, la, la, la producción del saber supone una dolencia. Doy un ejemplo bien pavo en relación a eso. Hacer una cuenta, resolver una ecuación, te duele la cabeza. La diosa de la sabiduría se llama Palas Atenea. ¿Sabes cómo nace Palas Atenea, Sofi? No. Un día Zeus le dolía la cabeza. Y entonces le pide creo que a Hefesto que le saque el dolor de la cabeza. Hefesto dice, "¿Pero cómo?" Pégame un hachazo, no soporto más el dolor de cabeza que tengo. Y ¡prrr! le pegan un hachazo. Hay unas figuras hay unos dibujos hermosos que se lo ve a Zeus con el hacha y la cabeza partida. El paracetamol de esos tiempos. El, 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 el paracetamol fuerte. <laughs> y de la cabeza partida nace la bella Palas Atenea. Un nacimiento, lo cuento rápido, pero de un nacimiento emblemático de lo que después va a ser una relación entre el saber y el dolor. Entonces, digamos, el, el, la biografía de Palas Atenea impregna después el modo en que los griegos conciben el trabajo de conocimiento. Lo mismo con el amor, todas las historias del amor suponen dolor digo para salir de la parafernalia romántica barata de que el amor trae la felicidad. No hay un mito griego donde el amor traiga la felicidad. Creo que el de Eros y Psyche, que también la pasan como el orto, pero al final terminan juntes. ¡Ah! Lenguaje inclusivo. Terminan juntes. Y entonces, como que este, hay felicidad, pero la pasaron en el medio como el orto, se pelearon. Este, ¿Se acuerdan el mito? Ese es hermoso, se le cae la gota de aceite y lo ves como una, 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 un antecesor de la bella y la bestia. Eros y Psique Bueno, vamos ahora a contar algunos mitos como para entender un poco esto. Quiero cerrar, y si hay preguntas ahora metemos, pero eh, esta introducción, esta primera parte, con esta idea de que entonces los mitos, este, no sé, por ejemplo, este Dionisio, el, el, el gran dios, de este, lo, lo, lo indefinido, lo, eh, lo no individualizado, la sensación sin filtro, orgiástica, ligada a la embriaguez misma de un espíritu que se relaciona con lo real de un modo extático. Es extático lo real, o sea la existencia es un trip es un eso es un vuelo lo que hacemos es filtrarla mediarla suavizarla llornarla pero cuando uno se entrega a fondo y eso es dionisio esa entrega absoluta de la relación emotiva con el mundo previo a su clasificación sistemática. Tener una percepción dionisíaca de lo real es un subidón, como si uno estuviese así como viviendo de ayahuasca todo el tiempo, de hongos, hongos tras hongo tras hongo. Y es mucho. Nadie soportaría a Dionisio más de un rato porque haría que implotara nuestro cuerpo, nuestro deseo. Ahora no es casual que Dionisio sea el dios de las orgías, el dios del vino, no? Dionisio o Baco para los romanos y que de algún modo esté presente en esas prácticas y no es casual que a Dionisio lo hayan domesticado y que lo hayan puesto en un lugar, digamos, se lo hayan sacado de encima cuando el mundo griego Digamos, este se, se, se dirige hacia Logos. Nietzsche lo llama el destierro de Dionisio, ¿no? el exilio, se lo sacan de encima. Pero también es cierto que era demasiado esa sensación que Dionisio provocaba. Uno, uno dice, eh, claro, ¿cuál es el, el, el modo en que explicamos hoy? De, porque la joda es, hoy desde el Logos, cuando explicamos al mito. Lo explicamos diciendo, bueno, este, eh, hay sensaciones que el ser humano tiene, luego inventamos los mitos como un supuesto explicativo a esas sensaciones. Está bien, esa es la forma causal lógica con la que uno quiere entender el origen de las religiones. Y de los mitos en general. Ahora, eso es suponer que hay un ser humano desprovisto de emoción, de temple, de afectación y de conocimiento, una especie de tabula rasa que, en un momento, frente a situaciones que no puede explicar, en una especie de infancia del conocimiento, digamos, Inventa los mitos porque parecen ser las explicaciones más simples y a lo largo de la historia de la cultura la va sofisticando hasta llegar a esta porquería de mundo en el que vivimos, donde todo está explicado en Google. Otro gran mito, ¿no? el mito del, de Google como este, el Aleph Borgiano, este, donde está presente el mundo entero. Es mucho, gente. Pero es mucho suponer que hay un ser humano virgen, esa, esa tábula raza que después decide en algún momento o se inclina hacia el mito, después hacia el logos. A mí me gusta más la explicación hermenéutica que es siempre ya estamos intervenidos, siempre ya estamos interpretados. No es que hubo un primer ser humano desprovisto de conocimiento y luego empezó el mito y después del mito pasó al logos. O sea, provenimos del mito y en todo caso, el modo en que nos comprendemos desde el Lobos supone una resignificación y transformación de ese mito. Y ese mito proviene de mitos anteriores que nuestra historiografía no puede terminar de este, conocer ese primer origen del origen del origen. ¿Se entiende? Siempre estamos insertos en relatos. De hecho, déjenme tirar la bomba. Mito significa cuento. Logos, en su insistencia lógica, cuasi matemática y ordenatoria, también significa cuento en el doble sentido que tiene el verbo contar. Es como que el mito fuese contar cuentos y el logos fuese contar. Contar números, contar números, sí, contar como quien cuenta mientras ordena lógica, matemática y económicamente algo. ¿no? Viste que el verbo contar tiene esa dualidad. Sí, el cálculo, ¿no? El cuento como cálculo sería, gracias Sofi, el, el segundo aspecto del, del logos. O sea, el logos siempre es calculatorio. Pero aparte, la palabra logos remite a esa idea de contar calculatoriamente. Mientras que mitos, que es más claramente cuento en el sentido de relato, tiene otra, este, otro propósito. No es un contar que ordena, es un contar que estremece. Tiene otro objetivo un objetivo, digamos, este, más de estremecimiento, obviamente más corporal que el lógico, que es, que es más racional. Bueno, preguntas. Laura eh, comenta, lo que hoy es ciencia, mañana será mito. Está buenísimo. Es, eh, es muy interesante cómo hay una asociación de la palabra mito a ilusión y a falsedad. Y entonces uno se caga de risa pensando en Sofía Cornell con hambre porque tiene a la diosa Limos adentro. La pregunta que se hace Laura sería: ¿no pasará que en algún momento de la historia futura la, el conocimiento, digamos, se resignificará tanto que cuando alguien recupere la forma en que la biología explica hoy el hambre? que para nosotros es moneda corriente sea visualizada dentro de 10.000 años como un mito, tal como nosotros nos cagamos de risa de la diosa Limos, no se cagará alguien de risa diciendo él eh, creían en el esófago estos pelotudos. Pero uno dice, "No, mira, está tan demostrado, digamos, el, el funcionamiento del sistema digestivo." Bueno, así decían los griegos absolutamente demostrada la existencia de las divinidades y de los efectos en los seres humanos. Entonces, es un lindo planteo que uno se puede hacer, pensar desde el futuro, pensar en un futuro proyectando lo que nos sucedió a nosotros con nuestro pasado. Digo, un poco más de respeto con las boludeces de la antigüedad porque en algún momento nosotros seremos los boludos antiguos de un futuro próximo. Nicolás pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el logos y el pensamiento? El tema es, digamos que el, en la cultura occidental, el pensamiento como producción de ideas asentada en nuestra mente, es un hecho de la modernidad. O sea, la mente humana totalmente separada de la realidad nace en la modernidad y se da una discusión muy interesante, que es la discusión, digamos, que, que se inicia en Descartes, pero que tiene como protagonistas a Kant y Hegel. De hecho, Hegel quiere recuperar algo de la idea antigua de homología entre la racionalidad, Propia de, nuestro, de nuestra mente, de nuestra conciencia y la racionalidad del mundo. Lo voy a plantear distinto. El logos griego no es el pensamiento humano. El logos de los griegos es como si yo les dijera la, raci la lógica que existe en el mundo: que la noche continúe al día y el día a la noche. Que las cosas sigan ciertas legalidades, que haya un orden, que hayan leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos, que todos los fenómenos puedan ser explicados. O sea, el mundo sigue una lógica. Lógica viene de logos y ese logos es un logos cósmico, universal. Hay un famoso fragmento de Heráclito que dice. Los que siguen su propio logos particular y no el logos cósmico de las cosas son unos idiotas. No dice así, pero. O sea, hay que seguir al logos universal, como que nuestras mentes en realidad tienen que reflejar esa no gran mente universal. Porque más que una. es, es como ese gran orden universal del cual el orden que nosotros conocemos es este, una manifestación del mismo. Entonces, nosotros pensamos como pensamos porque nuestro pensamiento refleja en su orden el orden general de las cosas. Bueno, con la modernidad esto se rompe. El único orden que podemos pensar es el orden que provee nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestro entendimiento. Luego, si hay orden o no en la realidad no lo sabemos. Esa es la gran tesis de Kant. La gran tesis de Kant es que el ser humano está limitado a conocer lo que su mente puede producir como conocimiento. Ahora, si ese conocimiento se corresponde o no con la realidad tal como es, no lo sabemos. Suponemos que sí. De hecho, esa suposición es una idea regulatoria, dice Kant. Suponemos que sí para no pegarnos un tiro en los huevos. Después, todos los post-kantianos dicen: peguémonos un tiro en los huevos, porque el mundo igual es una cagada. Y entonces rompen directamente esa necesidad de correspondencia. Pero en Kant ya no la hay. Es la diferencia que Kant plantea entre fenómeno y noumeno. El fenómeno es aquello que podemos conocer. El noumeno es la cosa en sí, que está por detrás de lo que conocemos. Yo miro y veo una pared negra. No sé si en la realidad misma esa pared negra es tal como yo la estoy viendo y la reconozco y accedo a ella. Porque yo estoy condicionado por mis propias estructuras de pensamiento que son innatas para Kant y que nos definen como somos. O sea, no sé si otra entidad... Ve lo mi una mosca ve a la pared del mismo modo que yo, la percibe igual, la tacta igual, yo qué sé. Yo solo puedo dar fe de lo que me pasa a mí como ser humano, es mi límite. Bueno, los griegos no tienen este, el logos, nosotros nos confundimos, entre comillas, nos confundimos y está buenísima la pregunta, porque uno piensa el logos como si fuese... Eh, una producción propia de nuestro entendimiento. No. En el logos griego hay una continuidad entre esa forma ordenada del cosmos y nuestra lógica particular que tiene que eh, homologarse al cosmos. Cosmos en griego, cosmos en griego, no significa universo, ¿eh? cosmos significa orden. ¿Sabía, Sofi? No. Orden significa cosmos. Porque no tienen lugar sino para el orden. Universal de todas las cosas. Cosmos significa orden. De ahí viene la palabra cosmética. Que es me pongo orden en, en la piel. Claro, porque estoy hecho verga y entonces cosmético es lo que ordena. De ahí viene. La palabra. Otra pregunta. Liliana pone: ¿el mal de ojo, mito o realidad? Pero ahí no, no sé, no, no sé, no, iba a decir ni me importa, me importa a veces, pero quiero decir: ahí, cuando digo mito, ¿quién es la que preguntó? Liliana. Liliana. Escúchame, Liliana: ¿mal de ojo, mito o realidad? ¿Qué estás preguntando? si es real o no que el mal de ojo causa un efecto concreto en el malestar del otro. Porque yo te puedo decir mito, pero real, digamos, porque es un relato que en realidad está explicando algo que sucede. Ahora, si tu pregunta es si el mal de ojo es mito, en el sentido de que tiene una explicación científica, que no tiene nada que ver con el mal de ojo, que si a alguien le pasa algo, le pasa algo porque nada. No es porque alguien le hizo mal de ojo, sino porque comió mierda. Entonces ahí estás remitiendo la palabra mito a algo trucho. Yo no creo que el mito sea trucho. Yo creo que todo es trucho. Entonces todo es mito en algún punto. Incluso los que te dicen que te duele la panza porque comiste mierda la mierda, ¿no? Acá una compañera pone que ella cura el mal de ojo. O sea que... Ahí ya, directamente, pero la, la, la compañera que cura el mal de ojo, hay que preguntarle si lo concibe como mito. O sea, ya la pregunta binaria, mito-realidad, va en contra de toda esta clase. Porque lo que nosotros tratamos de deconstruir es que el mito sea asociado a lo falso. Que es cómo lo usamos cotidianamente. Hasta ahí, ¿eh? Porque una, muchas veces también decimos, esto es un mito, como que esto es algo falso, pero también esto es un mito como esto es wow, imponente, ¿no? Viste que están esas dos sí. caracterizaciones. ¿Qué más? Alejandra pregunta: ¿los mitos no son una forma más de literatura con la que el humano intenta encontrar la explicación que finalmente lo tranquiliza? Totalmente, 100%. Y por eso, Alejandra, ¿no? Sí. Por eso te, te invito, invito a todos, a pensar en muchas situaciones como las que describió Alejandra, pero que no concebimos como mitos. Entonces replanteémonos cuántos de nuestros saberes que creemos recontrafundados ingresan también a la estructura narrativa del mito. Eso Natalia pregunta ¿Los arquetipos son nuestra interpretación de los mitos? Creo que ya lo contestaste, ¿no? antes. Sí, lo que pasa que eh, la figura del arquetipo también es una figura discutible, digamos, este, porque remite como a instancias supuestamente transpersonales que el que de algún modo no cree en la existencia de arquetipos, lo, 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 lo que hace es reducirlo a una creación humana, ¿no? Este, pero ahí es el huevo la gallina, digamos, este. Eh, yo creo que uno está siempre metido en narrativas y no significa que las narrativas eh, se correspondan con una verdad digamos este. yo no creo que este, si todo es metáfora entonces este, la metáfora reemplaza la verdad pero no como su opuesto o sea tienen un efecto de verdad las metáforas el tema es que ese efecto de verdad sí este, no, aunque tengan un efecto de verdad, no significa que sean verdaderas. Esa sería la diferencia. ¿no? Entonces, digamos, uno a, a partir de los mitos puede tomar un montón de decisiones en su vida. Eh, por eso tienen efecto de verdad. Pero otra cosa es llevar al mito al plano desde el cual epistémicamente la ciencia piensa. Eh, las formas empíricas de conocimiento de lo real y obviamente no tienen ninguna lógica, ningún mito, digamos, este, resuelve una intervención quirúrgica, salvo que, digamos, uno eh, de algún modo eh, abra el concepto mismo de mito en sus diferentes interpretaciones y obviamente, digamos, no, no se opone a eh, lo que la ciencia provee hoy en términos efectivos y eficaces de técnica y conocimiento. No se opone para nada. Digamos, este, me duele la panza, este, tengo un cólico, el cólico se resuelve con toda la aparatología y los artefactos técnicos al servicio de la medicina actual. Ahora, la pregunta por lo mitológico no va... Al, al contenido estricto de una intervención quirúrgica. La pregunta, por lo mitológico, es una pregunta por el sentido, es mucho más existencial, que tiene que ver con entender, digamos, justamente por qué el ser humano finalmente devino también un artefacto. Esa es la pregunta. Un artefacto que puede incluso disolver un cólico con un láser. Pero hay una pregunta existencial que nos lleva al mito, que tiene que ver este, con la pregunta por el sentido, ¿no? más amplia, que es nos convertimos en, en artefactos. ¿Qué pasó? ¿Qué ganamos y qué perdimos? ¿Disolvimos el cólico? Perfecto, ¿y qué perdimos? Es otro tipo. Ahí la mitología se acerca más a la filosofía en, en, en sus relatos este, para hacernos pensar existencialmente. Nuestro lugar en la realidad o en esta vida pasajera. Entonces, lo que no está bueno es ahí como generar esa competencia pelotuda, que es, ¿no? Tipo, bueno, eh, resolveme, no sé, el, 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 curame una apendicitis con un mito. No, porque el mito no apunta a eso. Son estructuras, digamos, de, de sentido que apuntan a cuestiones distintas, ¿no? Y qué bueno que se complementen. O sea, este, sacame el apéndice, que me estoy muriendo por una apendicitis, y entonces eso me permite preguntarme acerca del valor de la vida, del lugar del cuerpo, del dolor, de, la, de lo trágico. Y para pensar eso, el mito me ayuda. ¿Hay más preguntas? O? Hay más. A ver, dale. Dale. Sí, no las dejamos para el final. No. Eh, Mariela preguntó: ¿cuál es la diferencia entre mito y alegoría? Eh, lo que pasa que el, los, depende digamos, su, su uso en los relatos. Por ejemplo, en, cuando uno utiliza el mito como recurso literario, en general este, lo utilizan, digamos, en términos alegóricos, porque hay una decisión de, eh, de tomar al mito, ¿no? De, de, de contar con el mito con un propósito alegórico. La alegoría siempre tiene un propósito pedagógico. La alegoría busca sustituir, eh, reemplazar, sustituir eh, conceptos teóricos a partir de narrativas o relatos este, de ficción en los cuales cada uno de los elementos de esa historia se corresponden con los conceptos que buscan explicar. O sea, la alegoría tiene un propósito didáctico. Hay una idea difícil y se la transporta a un cuento, donde cada uno de los elementos del cuento me permiten comprender esa estructura teórica que de por sí no la entiendo. Eso es una alegoría. Cuando se utilizan los mitos como recursos literarios, alegóricos, entonces esos cuentos ya están escritos. Entonces uno este, no necesita más que este, acudir a esos mitos preexistentes para ponerlos en el lugar de la alegoría. Eso es cuando se habla del mito en el sentido retórico. Otra cosa es el mundo de la mitología griega. Donde ahí los mitos eran, digamos, la estructura paradigmática de la realidad toda, sí. Entonces no tiene nada que ver ahí el mito con la alegoría, porque la alegoría tiene una función más bien propedéutica. Yo me debo al público de Dale. este chat y hay muchos exigiendo contanos el Minotauro. Minos, rey de Creta. Eh, quería ser rey y quería seguir sosteniéndose en el poder. Tenía que ser como revalidado por su pueblo. Era el rey de Cretas, pero digamos, tenía que pasar por esta reválida. Tenía que terminar de convencer, no, eh, o estaba por ser el rey. Estaba recibiendo el, como herencia el trono, pero necesitaba. La apoyatura del pueblo. ¿Me estás cagando? ¿De verdad el pueblo exige que cuenten? Sí, sí, el... ¿Cuántos? Bueno. Decís muchos. ¿Cuántos? Cuatro. <laughs> cuatro se volvieron la hegemonía. <laughs> o sea, es increíble. Así funciona la realidad política mundial. Es un mito. Así funciona la prensa. Viene y dice, la gente pide... Acá Sofi vino y dijo, ¿la gente pide que cuentes el minuto cuatro Cuatro. Bueno. Eh, y entonces para, digamos, lograr llegar al, al poder, hace un tranza, hace un acuerdo con Poseidón, que es el dios del océano. El acuerdo con Poseidón es que Poseidón genera una especie de milagro para que el pueblo adore y alabe a Minos. Y lo que hace Poseidón es hacer surgir del medio del mar un gran toro blanco. No hay toros blancos, con lo cual ese toro blanco era prominente y el pueblo hace, oh, tipo, toro blanco. Y Minos se regodea mostrando que había logrado que un toro saliera del mar. Eh, Poseidón le pone una sola cláusula. Le dice: Una vez que termines tu trabajo y el pueblo te erija rey, devuélveme al toro. Mátalo, le dice. Mátalo. Y Minos le dice: Dale, dale, quédate tranquilo. Quédate tranquilo es la figura retórica más importante. El alerta de cuando alguien te va a cagar. Cuando alguien te dice: Quédate tranquilo. Ay, yo lo digo todo el tiempo. Eso. Cagas a todo el mundo. No. <laughs> eh, Cuestión que Poseidón se va a dormir la siesta y a mí nos viste como que el toro medio... Le había como... ¿Cómo lo digo? Pegaron onda. No, no el toro. <laughs> Él se había como medio excitado con el toro. Le había como gustado. El toro tenía su... Sí, sí, se erotizó. Sí, se erotizó. Y entonces. Pero no se le animaba tampoco. Este, era un toro. Pero ¿qué hace Minos? Se lo esconde. Y no cumple con su obligación, que era matarlo. Poseidón, que no es ningún boludo, que es una deidad. Siempre los humanos creen que pueden contra la divinidad. Es increíble, ¿no? Este, que gran, gran reflexión. Para, para hacer acerca de nuestro destino y nuestra, eh, nuestra inescrutable e imposible lucha contra la finitud, porque es eso. Acá luchas contra los dioses, que es como no querer morir en algún punto. ¿no? Eh, nuestra ineluctable finitud que se ve siempre intentando, que se ve siempre queriendo ser avasallada. Eh, Poseidón se da cuenta y dice: ah, me quisiste cagar. Bueno, va. ¿Qué hacen los dioses? ¿Cuál es el principal disfrute de una deidad? La venganza. Uno dice nada que ver con el dios judío-cristiano que es bueno. Bueno, las pelotas. El dios judío-cristiano, pero mató a su hijo. Imagínate. O sea, es todo mal. Pero acá es como mucho más virulento. Entonces, ¿qué hace? Es mucho más este, perverso. Hace el grosso de Poseidón, que se enamore del toro, la esposa de Minos. ¿Qué? Qué cínico. Divino, llamada Pasifae. Pacifae entra, pero en, en, en una excitación supina. Necesita básicamente, aparte era como una especie de excitación sexual. No era amor, era deseo carnal. Y Pacifa empieza, quiere cogerse al toro. Pero desesperadamente, ¿no? Un poco por este influjo del, de Poseidón y su venganza. Y no puede, porque es toro. Y ella es este, mujer. Y en, ese, en esa época ya vivía un personaje muy siniestro que es Dédalo. Dédalo. Dédalo, ¿sabes quién es? Me suena. Un arquitecto. Es como el arquitecto Ajá. de la época, todo el mundo iba y acudía a su labor, y Dédalo lo que hace es construirle, ¿verdad? Sofi. De verdad. Le construye un como envase de madera, como una especie de, 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 de vaca de madera. Como una carcasa. Como una carcasa al interior de la cual Pacifae se coloca y entonces se rodea, se, se disfraza de vaca, pero es una vaca de madera, es más, está descripta en el mito, le, le pone rueditas como para que parezca que camina, y entonces, siendo vaca, puede garcharse al toro. Y entonces, te lo juro, va disfrazada de vaca de madera al encuentro con el toro. Y. Es... Oh. Traducilo. <laughs> ¿En una palabra? Sí. Explotaron. Cogen. Sí. Lo quise ¿Qué decir metafóricamente. Es maravilloso el. el... Porque. <laughs> no se entiende tampoco. Porque cogen y pacify Queda embarazada. Nah. Sí. Sí, porque, o sea, yo entiendo que el toro ahí le dé a la madera, ponele. Queda embarazada. Lo mío es peor, porque si quedó embarazada no hacía falta la madera. Claro. <laughs> no. O sea, no tiene sentido, pero bueno. Pero a mí tiene un sentido igual. ¿Cuál? Porque en realidad Pacify estaba, digamos... Excitada con el toro, pero el toro capaz no. Total, me encantó. La madera fue más como. Yo, yo lo entendí Entonces, más como, como para, y... para homologar entidades. Claro. Pero no. Fue como que se enamoró de la madera. Bueno, yo qué sé. Y este, queda embarazada. Minos no lo puede creer. O sea, un escándalo. Y tiene a su hijo. ¿Qué dice la gente? Preñada la dejó, dicen. Preñada. Preñada. Perdón. Acá alguien spoileó igual. Un compañero español ¿Qué dijo? No, no había puesto, se disfraza para... Bueno, che, aguanten el relato, ¿Qué, qué cosa, ¿no? Flavio pone, los mitos griegos son los más extraordinarios, te vuelan la cabeza. Es tremendo esta historia. Bueno, este, recién empieza, queda embarazada y nace la criatura, la bestia, el minotauro, que es, obviamente, como su padre era un toro, Minotauro es el, el Tauro, el toro de Minos. Claro. Que en realidad es el, el, no es el padre biológico. Nace, digamos, mitad toro, mitad humano. De la cabeza, de, del, del, del torso para arriba. O sea, cabeza de toro, cuerpo de, de ser humano. Que, que nada, queda así como. No, no como era, tiene padre toro y madre humana, igual podría haber nacido híbrido de otro modo, pero en, en el relato mitológico es mi mité-mitá. y es medio una bestia que sale a comerse a la gente, o sea, comía carne humana, y, en, y era, y era in, in, indomable, y entonces Minos no sabe lo que hacer, todo el mundo le decía, matalo, matalo, porque además... Eh, de, de lo, la, la, hibrid, la hibridez eh, monstruosa, o sea, eh, eh, está como pensado, para nosotros es casi un chiste, pero está pensado como la figura de lo monstruoso, mitad animal, mitad humano. Eh, y como era bestial y comía carne humana, Minos no lo quiere sacrificar, anda a saber por qué, Digamos. Y entonces le pide a Dédalo, que se había mandado la cagada del, de la carcasa de madera, que eh, lo ayude. Y a Dédalo se le ocurre, le, le pide que construya una prisión. Pero todas las prisiones que se le construían al Minotauro, el Minotauro ah, las rompía. Entonces Dédalo inventa la mejor cárcel posible, que es un laberinto sin salida. Y al minotauro lo depositan en el laberinto, con lo cual se vuelve loco corriendo por los pasillos y nunca puede salir. Pero como se cagaba de hambre, Minos tiene que digamos este llevarle comida, como comía carne humana, ¿qué hace? Invade Atenas, Creta en Atenas estaba el rey Egeo y entonces obliga a los atenienses a entregar eh, seres humanos, prisioneros, que eran lanzados en el laberinto y el minotauro se los cruzaba y se los morfaba. ¿Hay comentarios de los alumnos? ¿O oh, sigo? Sí, hay comentarios. Los toros son veganos, dice Sandra. <laughs> bueno. Flavio dice. Pero este no era un toro. Claro. Era mitad y mitad. Así que hay una parte de lo humano que es la que lo hace carnívoro. Digo, estoy intentando aplicar la lógica, igual gracias por el dato. Hernán pone Minos papá luchón. ¿Minos papá? Papá Luchón, viste que se le dice papá Luchón o mamá Luchona como el que lucha como por sus hijos solo. Como okay. que Minos dejó todo por Grosso. Eh, Flavio pone: para completarlo hay que leer el cuento de Borges, La Casa de Asterión. Dale, ahora lo, ahora lo nombramos, ahora, ahora contamos un poco del cuento de Borges. No, está bien, ahí. Sigo, entonces. Preguntan si se muere o se están preguntando más por el final. Se come a, a todos los humanos que arrojaban ahí y este, nada, y pobre eh, Atenas que este, eso, como que entregaba permanentemente la carne humana al servicio de el minotauro. Un día, uno de los hijos, Egeo tenía eh, hijos, un hijo se llamaba Teseo. Teseo decide e ir él al laberinto este, y, y tratar de resolver este asunto porque estaba podrido de, de la muerte de sus conciudadanos. Cuando llega, Minos tenía otra, y tenía hijos también, y tenía una hija llamada Ariadna. Y. Teseo se enamora de Ariadna. Ahí hay toda como una controversia porque no se sabe si es un amor real o se enamora medio por conveniencia. La cuestión es que Ariadna lo ayuda a Teseo a poder resolver el, el, el problema, que es básicamente que Teseo creía que él podía matar al Minotauro, pero iba a quedar encerrado en el laberinto. Entonces, urden eh, un, una estrategia con eh, ariadna que es que ariadna le da un hilo y teseo ingresa al laberinto con ese hilo de modo tal que cuando matase al minotauro iba a poder volver no hilo mediante a la salida del laberinto el hilo se lo da a Ariadna, de ahí el, el famoso, la famosa idea del hilo de Ariadna, que es una metáfora que muchas veces se utiliza como para digamos, resolver un problema. ¿no? O sea, cuál es el hilo de, de Ariadna, es como el modo de desenrollar un conflicto y encontrar el, el, la salida. Teseo entra, hay mucha discusión acerca de cómo lo mata. Si lo mata con la mano, con una espada, porque los mitos, como decía, no, no, no tienen una lectura única. Cuestión que lo mata al pobre Minotauro y, este, gracias a Ariadna, logra salir Teseo afuera. Cuentan, sin embargo, que una vez que sale, Teseo la abandona, Ariadna, y se va a la mierda, como medio la usó. Y Ariadna termina casada con Dionisio que es el dios de las orgías, ¿no? O sea, mira la vuelta también en, en que termina la vida de Ariadna. Eh, ese es el, el famoso cuento del omito del minotauro. El, el, libro de, el cuento de Borges al que refiere el compañero es un cuento que se llama La Casa de Asterión, que es este, un cuento que está en el libro El Aleph, eh, libro de 1949, si no me equivoco, donde... La casa de Asterión es el cuento más breve y donde Borges lo que hace ahí es una cosa increíble que es eh, invertir el, la historia. Asterión es uno de los nombres del Minotauro, porque el padre de, de Minos se llamaba Asterión y en algún relato dicen que le puso ese nombre al Minotauro. Se supone que en, en, en el cuento de Borges habla el Minotauro. Y empieza diciendo, ¿no? ¿se acuerdan? El, el inicio es, sé que me acusan de soberbio, este, así empieza, sé que me acusan de soberbio, eh, de misántropo, ¿no? de, de que odio a, a los seres humanos. Habla el Minotauro y en un monólogo interior donde el Minotauro dice, yo no soy malo. Este, Simplemente no puedo conmigo mismo, no sé por qué soy así. Lo único que quiero es nada, tirarme a tomar sol y ser libre y feliz como cualquiera, pero no puedo. La gente me huye, digamos. Abrazo a las personas y me quedan ensangrentadas, se me mueren en las manos, como todo lo contrario, no es que los quería matar, sino que este, todas sus acciones que el ser humano considera este, violentas eh, eran más bien. Este, fatales para él algo que él no elegía no la principal tragedia era que él no podía con su propio cuerpo con su anomalía y entonces dice que este lo único que esperaba era que viniera un redentor alguien que lo salvase y lo sacase de su condena de ser mitad toro y mitad hombre eh, y luego hay un así termina no el, el texto central hay un renglón en blanco y a, a, a lo Borges hay un final donde este, Borges pone. Me, me lo acuerdo de memoria. El, el sol reverbera. La sangre reverberaba en la espada. Bueno, no me lo acuerdo de memoria. De Teseo. Aparece de repente Teseo. Eh, y hay un signo de. un diálogo donde habla Teseo, ¿no? Con la espada. Y la sangre en la espada dice. ¿Lo creerás, Ariadna? El minotauro apenas se defendió. Y así termina el cuento, donde después de escuchar el monólogo del minotauro decir que él quería que lo saquen de, esa, de ese suplicio, ¿no? este, ingresa Teseo y se encuentra con todo lo contrario. ¿no? O sea, ese minotauro al que quería matar en realidad estaba esperando ser, ser matado. ¿no? Es tremendo el, el, el cuento porque es el mito pero invertido y, y a lo Borges, ¿no? que es maravilloso. Acá dos, sí. dos compañeros, Melissa y Alejo, preguntaron por separado qué pasó con el toro. El toro, no tengo idea qué pasó. <laughs> no, no. Como que nació el Minotauro pero el toro... El toro no fue reconocido como padre legítimo. Claramente, este, pero nada, me parece que la, la historia va hacia este lugar que es el lugar del, del incomprendido, ¿no? Digamos, porque me parece que la historia del Minotauro, eh, el, el cuento de Borges además le da como esa profundidad y esa vuelta, que es llevarlo más a esos personajes que todo el mundo construye como eh, el mal, como el otro. Eh, y que esa otredad en realidad está encerrando y está como invisibilizando las formas de construcción social de la anomalía como algo negativo. Me hace acordar mucho al, al personaje de Kafka, de, de la metamorfosis, ese Gregorio Samsa que un día se despierta y se encuentra convertido en un gran insecto. ¿no? Y ese insecto real, digamos que uno hasta el final no entiende si es un sueño, si es algo verdadero pero lo que evidencia es esta sensación de alguien que por su diferencia se siente, digamos, este, excluido de la sociedad en la que vive. Todos de algún modo somos minotauros. O sea, empecé que la enseñanza entre comillas del mito es este, a todos en algún momento nos toca estar adentro de ese laberinto este, con actitudes y prácticas que el, el, el común considera enfermas o extrañas, ¿no? Y que nos vienen a matar, aparte, este, como para supuestamente sacarnos de encima. Entonces me parece que el, este, al revés de, 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 de pensar al Minotauro como un mal, lo que el mito propone es entender que el mal también siempre es una construcción, que no es poco. Bueno, voy con otro mito. ¿Qué dice la gente? No, no, acá Silvina pone, el toro vivió feliz con Pasifae. No sé si será conjetura. No lo sé, conjetura no me acuerdo, o... no me acuerdo. Eh, si me... Sandra puso, hizo negocio a Ariadna, la pasó bomba. Ariadna la pasó bomba. Igual hay, hay, hay mucho, mucho quilombo ahí, con, o sea, todo es más ambiguo. Hay, hay un mito, este, se me va no, la clase con este, pero no importa, que es el, el mito de, quiero contar este, el de la manzana de la discordia. Este gran mito también, que, digamos que, eh, que está digamos, supuesto en lo que después son los relatos homéricos de la Ilíada, sobre todo, que, y no tanto de la Odisea, sino de la Ilíada que cuenta la guerra de Troya. Vieron que la Ilíada empieza en el año 10 de la guerra de Troya. Y mm, el tema es que hay un origen eh, divino. Eh, mitológico, toda la guerra es mitológica porque es un relato que está en ese texto. Es, es importante porque en la Ilíada este, conviven los humanos y, y, y las divinidades, y muchas de las decisiones que en la historia concreta, real del mundo griego, se toman a nivel juicios, decisiones así que toman los tribunales, muchas veces están basadas en fragmentos de la Ilíada y de la Odisea. Eh, entonces, no sé, hay que decidir si alguien es culpable o no y te dicen, bueno, como en el fragmento 42 de la Ilíada este, se pasó esto, entonces este, decidimos que tal persona es culpable. O sea, tiene la fuerza de ley el texto, para que vean el, el lugar que tienen los mitos. La historia es tremenda, digamos, que es que un día están, un día, parezco Jorge <laughs> Corona, un día... Eh, ay, ¿quién me mandó mensaje? Bueno. Un día está eh, Peleo y Tetis. Me encantan los nombres. Y yo me acuerdo todo. Estoy tan al pedo en el mundo que me acuerdo de todas estas pelotudes. Peleo y Tetis se casan. Tetis es medio diosa, semidiosa. Okay. Y Peleo, humano. Se dan esos cruces, así como la vaca con. Pacifague con el toro, también humano y semidiosa. ¿Y sabes quiénes son, Peleo y Tetis? No. Los padres de. No sé. Aquiles. ¿Aquiles? Sí. Los padres de Aquiles. Peleo y Tetis este, están. Se casan. Deciden casarse y para casarse invitan a todo el mundo al, a la boda. Van todos a la boda, pero. Antes invitan a todos, pero dicen, bueno, hay algunos que no vamos a invitar, porque no queremos que la boda se estropee. Entonces deciden no invitar a Eris, que es la diosa de la discordia, de la discordia, del conflicto, pero también la diosa de la envidia. El razonamiento es, no vamos a invitar a la diosa de la discordia porque la diosa de la discordia va a venir al casamiento y nos va a hacer mierda la fiesta porque va a generar discordia entre los participantes. Bueno, pero se equivocaron porque al no invitar a la diosa de la discordia, no se dieron cuenta que la diosa de la discordia se pone del orto porque no la invitaron y la discordia es contra Peleo y Tetis y la boda. Entonces, absolutamente enojada. Una diosa muy interesante, Eris, ¿eh? porque digamos, una diosa que es por un lado envidiosa, este, conflictiva, competitiva, pero por otro lado hay como una recuperación de Eris en, en ciertos este, relatos griegos que ven a Eris como autosuperación, como si te, te, se te mete Eris en tu cuerpo, Sofía, es como que vas a tratar de autosuperarte. Hay, hay como una, como se llama, una envidia sana. Una envidia buena, ¿entendés? Este, pero la eris de este relato es la envidia chota, que, que además discordiante, no la, no la invitan. Están todos chupando, felices, no sé qué. Pasa Eris de coté, ve esa felicidad, se ve afuera y dice, los voy a cagar a todos. Entonces agarra una manzana de oro e inscribe en la manzana, escribe una palabra que es calistai. Calistí, con K, que significa para la más linda. Y arroja la manzana al medio de la fiesta. La manzana de oro refulge por todos lados. Todas las mujeres, que eran la mayoría de diosas, ven que dice para la más linda y se mandan todas a agarrar la manzana porque todas se creían lindas. Obvio. Quedan tres al final en la disputa acerca de para quién era la manzana, que son Palas Atenea, diosa de la sabiduría, de la que ya hablamos, Hera, que era la esposa de Juno en los romanos, este, Palas Atenea es Minerva en la mitología romana, que es la esposa de Zeus o Júpiter, y que es la diosa del poder, digamos, y Afrodita o Venus, que es la diosa del amor. Para Palas Atenea es la del. Sabiduría. La sabiduría era. Del poder. Ah, del poder. Y Afrodita, del amor. Del amor. Y entonces las tres dicen, ¡eh, la manzana es mía, no es mía, no es mía! Eh, eh, eh. Quilombo, discordia, ganó Eri y se cagó el, la boda. Zeus, enojadísimo, dice: Basta, resolvamos esto. Uno que espera que se la dé a la esposa, porque está la esposa ahí. Claro. Pero bueno, para Atenea era la hija. Este, Afrodita no, pero dice, bueno, que venga un juez y decida quién es la más linda de las tres. ¿Y qué juez va a elegir? Dice, elijamos al ser como más neutral, más objetivo, y van en busca de un humano, pero insignificante, débil, ¿no? que... y lo traen a, este, justo pasaba por ahí, París, que es el heredero, uno de los herederos de, de, de Troya, la ciudad más importante en ese momento, este, y lo traen a París y le dicen, bueno, elegí vos entre las tres diosas, ¿quién es la más bella? París, hermano de Héctor, hermano de Casandra también, digamos, distintas, distintos protagonistas del mundo de la mitología. Entonces llega París y ve a las tres diosas, tiene que elegir a la más linda. París era un pavo, todo es culpa de París, pero bueno, ¿viste la película Troya? Es, eh, sí, 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 sí. París es Orlando Bloom. Sí, divino. Divino ahí, pequeño. Y entonces París dice: Yo elijo. Y va a elegir y se le acerca Hera y le dice, Elegime a mí, que te doy todo el poder sobre el planeta. La va a elegir a, a Hera, ¿no? Y se le acerca a Palas y le dice, No, elegime a mí. Que te doy la sabiduría del mundo. Y el chabón piensa entre poder y saber, me quedo con el saber. La elige a Pala Cuando la va a elegir, se le cruza a Afrodita y le dice: No, elegíme a mí, que te doy el amor de la mujer más bella del mundo. Y ahí duda y nada. Pajero, como. nada. Nah. ¿Podés creer? Elige a Afrodita. No la puedo creer. Que hubieras elegido. Eh, y... Saber, poder o amor Le pregunto a nuestros estudiantes a ver, ¿Qué hubieran elegido? Saber, poder, amor Afrodita Palas, Atenea Yo o saber Era Chupa media Decir saber es tiene clase de filosofía Y no, porque siempre siento que me falta a ah, ver qué... hermoso Está bien, pero ahí desde el deseo elegiría saber Claro pero el poder Como es. Como que me sentiría regrosa si hice todo. Sí. Pero re grosa es poder, ¿no? Yo claro, claro. poder. Yo elegiría el poder. El a ver, a ver eh, qué dice la gente. El amor es saber, una chotada. Poder, saber, saber. todos ponen saber. Amor, pone Mirna. Amor, saber. Venus sin dudas. Saber, ninguna, pone Miguel. Saber, saber. Dale, amor. Miguel. Tenés que leer tres diosas. Ey, todos ponen saber. Poder, muy poco, dos hasta ahora, poder. Eh, el saber sab es poder, pone Mariela. Porque todos los que eligen saber, claramente es como. Es su autoaplauso. Es tipo, oh, estoy en una clase de filosofía, elijo saber, dale. Los tres a la final, pone. Los tres a la final, a las, tre las tres diosas. Bueno, nada. Paris elige. Gracias por la respuesta. El poder los tiene todos, dice Para mí sí, dice para mí el poder el... los tiene todos. No me cabe duda. Eh, igual elegirías a la mujer de Zeus, o sea, es como. Nada, te metes en otra ahí. El, elige Paris a Afrodita y Afrodita le dice: Listo, te doy a la mujer más bella del mundo. Y le da a Elena, que viene con un, con un problema, que está casada con Menelao. Esa cláusula no la leyeron. No la leyeron. Menelao, eh, no me acuerdo de qué. Hermano de Agamenón. Agamenón era de Micenas. Menelao, no me acuerdo de qué. Digamos, este. De qué polis era rey, pero bueno, este, nada, o sea, automáticamente se enamoran porque la diosa, la venusina, Afrodita, hace que se enamoren. Este, se lo conoce como el rapto de Helena, pero no hay un rapto porque Helena se enamora de, de, también, o sea, se, se provoca el, el, el amor entre ambos y huyen a, a Troya. Pero es medio escandaloso, porque digamos, era, no es que, nada, era la esposa de, de Menelao. Menelao obviamente llama y arma como la, 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 la liga de las polis griegas que se ven todas avasalladas en su buen nombre eh, y logra. En realidad, Agamenón, que es como el, el que quería ahí el poder de todo ese mundo griego, se aprovecha de, de la cuernada del hermano y aprovecha esto como para, digamos, salir a disputar el, el poder del mundo griego. Es, como, es muy claro, digamos, en el relato, que Agamenón se aprovecha de la situación para eh, declararle la guerra a Troya. Y entonces comienza la guerra de Troya. Eh, hay una situación ahí que es que los, los, el, el, la liga de los aqueos, de los griegos, este, sabe que eh, es eh, infranqueable la muralla de Troya y que la única manera que tienen de poder ganar esa batalla es con Aquiles. Aquiles es un personaje, digamos, que nace de es esto, ¿no? Este, sí, veo. Van durando años la guerra, nace Aquiles, Aquiles va creciendo. Aquiles es en Troya es Brad Pitt. ¿Eh? Divino, divino. Siempre que la veo. Y muere, ahora voy a contar cómo muere Aquiles, me pongo a llorar. No puedo soportar, mirá que viene de reventarlo a Héctor, pero no soporto la muerte de Aquiles. Lo mata el idiota de, de París. Lo único que hace bien al Orlando Bloom. Orlando Bloom le pega un, un flechazo en el talón, ¿no? Porque cuenta el relato que cuando Aquiles nace lo embadurna la mamá Tetis de, de, de una especie de aceite que lo hace invencible, pero lo toma por el talón. Y entonces el talón queda, digamos, este, claro, queda descubierto. descubierto. Por eso solo lo pueden matar de ese modo. Le pegan un flechazo, París le pega un flechazo en el talón y se empieza a desangrar y ahí cae y ahí muere, digamos. Lo terminan de matar. Es tremendo lo que le sucede a Aquiles, que en el medio de esto, digamos, mata a todo el mundo pero la madre le dice mira aquiles que si te metes en la guerra aunque sos invencible vas a morir que es muy, muy fuerte porque tiene como el la, la tragedia de aquiles es que él sabe que este, si va a fondo eh, en la guerra su destino es la muerte pero qué pasa aquiles tiene una relación con Patroclo, que para algunos es su novio, para otros su primo, en la película lo ponen como primo, para otros su amigo, era una relación amorosa. Y Héctor, el hijo de Príamo, lo mata a Patroclo, lo mata creyendo que era Aquiles, porque Patroclo era un bebé, tenía como te dijera 13, 14 años. Y se confunde, cree que es Aquiles y lo mata en la batalla, entonces Aquiles se pone del horto y sale a vengar a Patroclo sabiendo que, 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 que si lo mataba a Héctor, el asesino de Patroclo, Aquiles luego iba a morir. Pero lo hace igual, prefiere, digamos, la venganza. ¿no? Y por eso termina muerto eh, con la flecha del talón. Cuestiones que los griegos este, no pueden vencer, Aquiles este, no alcanza para esto y Odiseo o Ulises. Eh, inventa, que era el rey de Itaca, una de las polis que participaba, inventa la famosa idea del caballo, que es un caballo gigante de madera adentro del cual estaban escondidos los soldados y logra entonces, este, los troyanos estaban como recreídos de que iban a, a ganar la batalla y entonces eh, entienden que ese caballo es como una especie de trofeo, los, los griegos lo lo dejan al caballo ahí y, y, y bueno, los troyanos lo meten adentro de las murallas. Cuando lo meten adentro de la muralla cagaron porque sal, salieron los mejores soldados que tenían los griegos e incendian Troya, ¿no? Arde Troya. Y mueren todos, todos, mueren todos, asesinan a todos. Agamenón se lleva a Casandra. Casandra es este, la hija de, de Príamo, hermana de Héctor, que muere, Aquiles lo mata a Héctor, bueno, eso se lo cuento otro día. Este, pero um, Cassandra es un mito muy particular, muy ligado al mundo de la mujer, eh, una canción hermosa de Sui Generis, sí. el, el, el tuerto y los ciegos dedicado a Bienvenida Cassandra pam 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 pam. Bueno, qué lindo. Re linda. Este, um, la mediocridad para algunos es normal. La locura es poder ver más allá. Gran frase de Charlie en Cassandra. Cassandra es la historia de una mujer que este, viene a Apolo. Apolo es otro idiota. Apolo se enamora de todos y le dice a Cassandra, quiero garchar. Cassandra le dice, bueno, te dejo que me cojas si me das un don. Y Apolo le da el don de la adivinación. La profecía. Cassandra ama y le dice, dale, le da la profecía y no se lo coge. Bien. Y entonces Apolo dice así y cuenta, uno de los, de los relatos dice que le escupe la boca. Y entonces la condena a que Cassandra ve el futuro, tiene el don de la profecía, pero nadie le cree. Nunca su boca escupida por apolo puede convencer a nadie de hecho ella ve lo del caballo ella sabe pero nadie le cree y entonces es la desesperación de la mujer que prevé una situación pero es incomprendida permanentemente en su tiempo es una gran metáfora o anticipo de la voz de la mujer que en general es tipo denostada menoscabada minimizada ¿no? este el, el, el destino trágico de Cassandra es vivir con la angustia de darse cuenta que todo lo que ella ve que va a suceder nunca, nunca puede al alertar a nadie porque cada vez que habla se le cagan de risa. Tremenda. Mueren, mueren todos. Bueno, nada, hay mil mitos. Búsquense el libro de Robert Graves, Los mitos griegos, está buenísimo. Pero hay un diccionario de García Wall que sigue escribiendo, siguen este, publicándose perdón, sus, sus libros. ¿Qué? García Wall, hay un diccionario mitológico, creo que del fondo de cultura. O sea, Acá están preguntando qué libro sobre mitología recomiendas para empezar. El de Graves, Graves, Robert Graves, Los mitos griegos, y este de Carlos García Wall, sí. Este, Ahí lo pongo en el chat. Dale, Cualquiera de los dos está bien para empezar. Googleen, gente, googleen que está buenísimo el, el mito de Casandra, nada, o sea, la mitad es pelo, son pelotudeces, pero digamos, todo suma, uno va armando después ahí los relatos, porque hoy la información está por todos lados. Bueno, ¿preguntas finales? No, sí, bueno, se armó mucho debate con, ¿Con el qué? tema del amor-poder. Eh... ¿Ah, sí? Sí, sí, hay muy, hubo muchos comentarios sí, con Sí, todos eso. pusieron saber, saber, saber. Sí, pero después empezaron... Eh... ¿Cuál es la discusión? Eh, Darío, si no amáramos saber, no estaríamos en tu clase, obvio. Autoaplauso auto para todos. Está bien, es cierto. Incluso, gracias, lo tomo, ¿eh? Si no amásemos el poder, tampoco querríamos el poder. O sea, hay un deseo por el poder. Entonces el amor es previo. Puede ser. Vale. Ahora, sí, puede ser. Digo, el eros es lo que te impulsa a querer algo. Entonces el amor va primero. Pero bueno, si ya tenés ese amor, entonces elegí poderos saber porque el amor ya, ya lo tenés. Natalia dice: con el poder tenés el sexo que quieras, pero te arriesgas a no tener amor. Quiero. Quiero. Llanarte <laughs> del amor. Me fue mal. Así que este, prefiero, digamos, el poder. El poder. Melissa pone un poco machirulo el mito. Sí, obvio, o sea, obvio, obvio, pero aparte el lugar de la mujer como todas desesperadas por ser elegidas la más bella, imagínate, ¿no? Imagínate aparte las tres paradas, son diosas, ¿entendés? Y viene el pánfilo de París que, eh, o sea, no solo es subhumano, porque es un tarado, pero es el varón que elige entre las mujeres, tremendo. Jennifer había puesto con el poder consigo todo lo demás pero después Jerónimo le pone pero el poder no se tiene, se ejerce. Miramos muy foucaultiano Jerónimo muy bien, sin embargo, a ver, elegir este no obvio que no se tiene porque elegís a la diosa del poder que te inviste de poder. Digo a favor del mito, digamos no, hay un ejercicio de poder y no una apropiación Silvina dice, al final el amor termina en una cuestión de poder, el saber queda en un segundo plano. Sí, yo qué sé, tan, tan debatible, ¿no? Los tres, obviamente. Uno elegiría a los tres, si pudiera, porque. Y esto es lo interesante del mito, que nos pone a debatir, en definitiva, cuál de los tres es más importante, pero porque a, a los tres, los tres nos interesa. ¿no? Daniel dice que no quiere googlear porque vos sabés más que Google, Darío. No, no, yo googleo un montón también. Obviamente, eh, la biblioteca. Yo vengo de una época pre googleana entonces todos estos este, textos, mitos y muchos de los filósofos los tengo leídos antes de Internet. Pero es cierto que Internet, digamos, te va agregando data en la medida en que uno tenga la matriz que le permita discernir lo trucho de lo válido. Eh, eso es importante, porque a veces googleas y te aparece cualquier data, que es cualquier cosa. Entonces, el aprendizaje de las matrices, no, no, es, es previo, previo no histórico, ¿eh? este, digo, cualquiera que haya nacido en tiempos de Internet puede diferenciar eso, ¿sí? que es eh, la estructura del pensamiento desde la cual uno después acude y accede a la búsqueda de data. Pero la data la, la trae Google y está buenísimo Flavio dice, amor, poder y saber, ¿no serán nuestros propios mitos? No, de una, de una. Pensar la mitología que hemos construido nosotros sobre los tres eh, temples, ¿no? O sea, de qué modo concebimos el amor y, y, y cuán mitológico es el amor en el que creemos como única versión del amor. Lo mismo con el poder lo mismo ya la discusión si el poder se tiene o se ejerce habla de dos narrativas sobre el poder Hernán dice el poder hoy tiene mala prensa entre la gente no nah, mentira Hernán o sea el depende qué poder pero digamos es cierto que hay como una especie de cristianismo barato que es digamos que el poder es este soberbio no puede ser pero bueno hay un poder de, de, de por ahí no la omnipotencia, pero sí esta cosa de, digamos, este, no de, de, de ejercer poder para disponer del otro, sino incluso para emanciparlo al otro. Ah, no sé, no sé, no sé, me haces pensar. Queda ahí. Sofía dice, hace una serie de clases donde nos contes más mitos, por favor. Sofía, sabiduría, eh, hay un montón de mitos, bueno. Estoy preparando así como un, un espectáculo, ¿no, Sofi? Sí. Nuevo, que va a estar lleno de mitos este, para presencial, pero después circularemos por, por el país. Y Varios cosas. preguntaron si va a haber más cursos, más clases. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Si en agosto continúa preguntando. Ahí estamos viendo, ojalá que sí, pero bueno, les agradezco la presencia, estuvo buenísimo, espero que se hayan quedado que con todo con... fueron cinco clases muy nutritivas, para mí fueron reimportantes, este, repasando y regenerando contenidos, un curso nuevo, así que gracias por el acompañamiento, espero que estos mitos reverberen por ahí, pónganse a buscar mitos, que están buenísimos, están buenísimos este, lo que abren y lo que nos hacen pensar. Gracias al CONEX, Sophie Cornell, gracias. Team, equipo. Gracias a ustedes, los quiero un montón, la pasé bárbaro, espero que ustedes también. Nos vemos la próxima. Chao. Sigo. Bueno. Fer, no estoy. Ah.